comenzar este pequeño video quisiera hacerles una breve recomendación. Si tu amigo, colega electrónico, informático, tu amigo, compañero que te dedicas a la reparación de telefonía celular, quieres cambiar tu ambiente y diseño gráfico y mejorar el aspecto de tu negocio, pues bueno, te recomendamos a nuestra amiga y compañera Lizeth Vera. Ya pueden ver sus trabajos, muy buena diseñadora, y también te trae varias propuestas como lo que son diseños web, marketing, publicidad en redes sociales, distintos trabajos de soporte multimedia. Si tu amigo, compañero o colega quieren ampliar su negocio o su rango y llegar a más personas, pues bueno, contacten a la compañera Elizabeth Vera o Lizeth Vera, como comúnmente la conocemos en redes sociales. Y bueno, aprovechen, tiene muy buenos paquetes de publicidad, muy buenos paquetes de servicios multimedia. Puedan, corran, aprovechar. Y bueno, para un plus, si tú dices o comentas que viste el anuncio y la estás contactando, que vienes de parte del canal de Seidamash, recibirás un grandioso descuento. Sin más que decirles, compañeros, demos comienzo con este pequeño clip. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludos una vez más, amigo Mija Julio. Bueno, en esta ocasión les traemos la reparación de una laptop Acer Aspire modelo 5535 en la serie 5553, ¿sale? Bueno, ¿qué fallo tenía este equipo? El fallo que presentaba originalmente este equipo es que nosotros lo encendíamos como ahorita y no teníamos así presencia de video. Ahorita, pues bueno, ya está dando video, ya está entrando al sistema, ya está cargando, pero bueno, rápidamente, a petición de algunos compañeros del Face, vamos a hacer el procedimiento. Bueno, ¿qué fue lo que checamos originalmente en este equipo? ¿Y qué debemos tener para checar una falla así? No todo es rebalín, amigos, y tampoco no todo es meterse luego a llegar a meter mano a los componentes de la laptop, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Perdón por el corte, pero nos entró una llamada. Bueno, ¿Qué pruebas hicimos? Bueno, de antemano debemos que quitar la tapa del equipo. Ahorita lo tuvimos que desarmar casi en su totalidad para poder accesar a la pila de 10, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se revisa inicialmente para evitarles todo este tipo de trajín? Para algunos fallos que no son tan necesarios estar reivindicando en el equipo o no estar desarmando tanto como muchos compañeros me han comentado. Bueno, de entrada, esto va a ser parte del complemento del curso de reparación de equipos de cómputo para que lo tengan en cuenta, amigos. Va a venir una presentación como curso intermedio o introducción. En este caso, en los portátiles. Bueno, esta Acer o esta serie de motherboards tienen esa pequeña peculiaridad que al descargarse la batería se va a ceros y el equipo se bloquea en automático. Ahora bien, ese es el fallo inicial, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hicimos. Bueno, de entrada necesitamos tener una memoria de la misma generación de la máquina, que es una DDR2, ¿sale? Un procesador que sea compatible. No todos los procesadores que salieron en el 2007 tienen el mismo socket. Por ejemplo, este en su conectividad, en su conexión, vamos a ver si enfoca. Voy a ver si puedo traer aquí la luz de la lámpara para que lo puedan ver. Ahí está. Vamos a pausar un momento el video. Ya nos mejoró un poquito la imagen. Bueno, en esto, como se los comentaba, trae una pequeña diferencia el procesador, a diferencia de otros. Tenemos que tener mucho cuidado para tener en nuestro lote de revisión algunos procesadores que no nos lleguen a cuadrar. Por ejemplo, este trae una bifurcación también acá, bueno, unas cositas así, posiciones medio raras. Por ejemplo, esta viene cuadrada, como la pueden ver. Vamos a ver si ahí enfoca. Ahí viene cuadrada. O bien, ahí está. Pueden ver, ahí viene cuadrada. Y aquí viene ligeramente abierta. O sea, no es mucho. Si nosotros nos ponemos a compararlo, no es mucha la diferencia, pero sí son unos milímetros que se sale aquí el procesador, ¿sale? Eso lo aclaro porque luego me dicen que han tenido problemas para probar con otros procesadores, ¿sale? Bueno, primero, pruebas que se hicieron. Estas pruebas son básicas, amigos. No, como lo reiteraba yo anteriormente, no hay que correr, no hay que precipitarse a decirle al cliente, no, pues es rebalín, no, pues ya murió tu placa, porque precisamente muchos equipos que estamos recibiendo aquí en el taller es por un mal diagnóstico, ¿sale? Bueno, ¿qué le hicimos primero? Primero, probamos sus memorias. En los distintos DIM, en los distintos slots de conexión. La 2 la probamos en el 1, encendimos, no funcionó, la probamos en el 2 y funcionó. La quitamos, la que habíamos retirado del DIM 1, igual la probamos en el DIM 2, no tuvimos resultado. En el DIM 1 tampoco tuvimos resultado. Que se saca, agarramos nuestra memoria que sabemos, pues tenemos en buen estado. La probamos en DIM 1, encendemos, no hay resultado, se quita, se cambia, se enciende, no se da resultado. Al igual que el procesador, se cambia, se enciende, no se da resultado, ok, se descartan. ¿Qué quiere decir? Que el procesador y la memoria que trae el equipo hasta el momento están exentos del fallo, ¿sale? Ahora bien, esto cabe mencionar y reiterar,
No hay que meternos todavía a checar diodos, ni puentes, ni chipset, ni chip gráfico, ¿sale? Nos vamos, ahora sí, a proceder a seguir desarmando el equipo. Esto es primero con previamente la tapa retirada, ¿sale? Después nos vamos con el equipo a desarmarlo para poder buscar la pila, que este sería el último elemento. ¿Por qué? Porque la batería, al dejar de retener carga, empieza a hacer sus panchos, empieza a hacer sus travesuras, ¿sale? El BIOS ahorita ya lo chequé, está para arrancar, está bien. Para hacer otras cosas, francamente, para apagar el equipo, ya no sirve. Hay que reprogramar el BIOS, pero eso lo voy a dejar a consideración del cliente, porque también el sistema operativo ya está muy corrupto, ya está muy, muy dañado, ¿sale? Ahora bien, aquí probamos, y como pueden ver, la batería apenas tiene un voltaje. La volteamos para polarizarla bien. Apenas tiene un voltaje de estabilidad 1.4. Cuando yo la revisé no tenía ni el voltio. Ahorita de que ya se retiró del circuito, pues bueno, medio se logró recuperar el equipo. Pero pues ya la batería, al tener menos de 2 voltios, amigos, ya hay que cambiarla, ¿sale? Yo lo que hice fue cambiar la batería por una nueva, colocarla y el equipo encendido, ¿sale? Estos procedimientos son básicos, son estructurales, amigos. No hay que violentarse, como reitero, y a lo mejor muchas veces luego critican esto de que soy repetitivo, pero hay compañeros que son necios y quieren a fuerza luego irse a lo más complicado, ¿no, amigos? Si nosotros no resolvemos algo tan básico como esto, nunca vamos a poder avanzar a un rebalance, ¿sale? ¿Qué me quiero dar a entender con esto? Si nosotros primero no desahogamos elementos, no vamos a poder tener un diagnóstico certero, ¿sale? Yo lo único que hice fue cambiar la batería, que por cierto también tengo que ir a resurtir otra batería nueva, y ya tengo el equipo encendido. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como el equipo ya no tenía batería BIOS, también corre el riesgo de que el BIOS, la programación o configuración del BIOS, se haya dañado, se haya estropeado, ¿sale? Esto, pues bueno, tendríamos que ya que comentárselo al cliente, porque pues sí, ya es otro costo, otro precio, y pues ya queda a consideración del cliente la autorización de pues de la reparación, ¿no? Pero ahorita vamos a ver si apaga también. Es un problemita que ahorita tiene con el equipo. Entonces lo que estoy haciendo es regresarle el equipo, bueno, restaurarle el reloj para ver si apaga, porque es otra falla que tiene. El equipo no está apagando, pero acá ya se debe por dos circunstancias. La primera, los archivos del sistema operativo como tal ya están dañados, o bien la segunda opción, que es la configuración BIOS, pues ya está corrupta y hay que reprogramarlo para que el BIOS dé la orden de apagado, ¿sale? Pero pues eso ya queda a consideración también del cliente, que se le restaren todos esos valores con la reprogramación, ya que ahorita por el momento no tengo reprogramador, como se los comenté alguna vez en el Facebook. Por ejemplo, ahorita ya compuse fecha y ya se apagó el equipo, pero no me lo hacía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces antes de violentarnos a ir a un proceso de reprogramación o formateo, primero hay que ver lo básico, componer fechas y checar el equipo, apagarlo ya, darle la orden y ya apagó. Suena fácil, pero es recomendable para los que no tienen experiencia. Por ejemplo, como lo comenté yo hace un momento en mi Facebook, muchos dicen, es que Lenovo y otras marcas de portátiles que tienen este mismo modelo de placa dan el mismo resultado, sí, pero con variantes. Muchas veces la batería se descarga y se llega a atrofiar la programación del BIOS, y hay que estarla reparando, hay que estarla, ¿cómo se llama? Alterando, hay que estarla moviendo para que volverla a reajustar, para que se corrija este fallo. El otro fallo simplemente fue de sistema operativo. Le cambiamos aquí la fecha, como ustedes pudieron ver, y ya al darle la orden de apagado, el equipo ya apagó, ¿sale? Bueno, mis amigos, espero que estas breves fallas, ya lo saben, si tienen dudas y preguntas, déjenmelas aquí en la caja de comentarios del video, o bien en los comentarios en los grupos donde se comparte este material. Sin más que decirles, mis amigos, y comentarles, les deseo que tengan un excelente año 2019, que sus metas y proyectos se lleven a cabo con éxito. Se despide una vez más, amigo, elige Julio. Ya lo saben, likear, comentar y compartir hacen que este canal siga creciendo a favor de ustedes. Hasta la próxima.